que me muestre más que nada técnicas de estampado o cómo usan el color algunos ilustradores dentro de la paleta o dentro de los papeles, cómo mezclan texturas, el hilo, el papel, el diario, el género. Me encantaría encontrar algo así también. Finalmente tú estás buscando inspiraciones, no se trata como de copiar algo que vayas a encontrar, sino que ve algo y eso genera una chispa para crear cosas nuevas, otra cosa nueva. Encontré este libro, Picnic, que tiene una variedad gigante de ilustradores y técnicas. Está el collage, está la sobreposición de imágenes, la sobreimpresión también, las manchas. Muchos ilustradores están trabajando la parte manual y para finalizarla te están llevando a la parte digital, lo que me parece súper súper interesante. Finalmente tú terminas de limpiar la ilustración o de maquillarla a través del computador, pero toda la riqueza de textura se logran a través de lo manual. Me gusta volver y rescatar un poco los oficios antiguos, por eso me gusta el tema de los timbres que tiene que ver con la serigrafía o con la imprenta antigua. Tú puedes lograr esos efectos en el computador, pero creo que nunca es lo mismo.